El día de hoy estamos centrados en tender puentes entre la crítica y la curaduría, basado en la asistencia hoy particularmente de dos galardonados con el premio de la crítica AICA Costa Rica 2023. Primero, Valeria Zúñiga Brenes, quien hemos juramentado recientemente, que ganó el premio en la categoría crítica joven. Este fue otorgado a los críticos de arte jóvenes y emergentes menores de 35 años para estimular temas y regiones geográficas que no se cubren habitualmente en los medios, fomentar nuevas formas de expresión crítica y promover la circulación internacional de nuevas ideas y nuevos escritos con criterio e independencia en el análisis, interpretación y visibilización de la producción artística. El artículo premiado está justamente presentado en este primer número de nuestra revista, y ahí van a poder ustedes leer también a Valeria y entender por qué fue seleccionada. También nos acompaña Luis Fernando Quiroz Valverde. Luis Fernando ganó el premio en la categoría Mejor Labor Crítica, otorgado al crítico en artes visuales, que haya realizado una continua, consistente y significativa contribución mediante canales de difusión públicos, impresos o digitales, escritos o audiovisuales, con criterio e independencia al análisis, interpretación y visibilización de la producción artística nacional e internacional durante el año. El galardonado no podrá ser menor de 35 años y el ganador es el juez Luis Fernando, quien nos acompaña en la mesa. Luis Fernando ha sido también un conocido editor y promotor y gestor cultural, particularmente en el género contemporáneo. Xenia Ramírez, quien nos acompaña hoy, es una conocida gestora cultural y ella va a estar también sirviendo de contrapunto, porque es una persona que ha promovido mucho el arte que crece en los márgenes. Los artistas que no forman parte de los circuitos oficiales, los que siempre están luchando por oportunidades. Y ella ha desarrollado todo un canal muy interesante a través de hoteles y otros espacios donde los artistas pueden divulgar su trabajo de una manera profesional. Así que es un gusto tener también aquí Xenia con nosotros. Creo que vamos a tener muy buenos puntos de vista, y para iniciar vamos a introducir con una pequeña definición operativa, y luego les voy a pedir a cada uno de ustedes que acerten si están de acuerdo o en desacuerdo, la quieren ensanchar, la quieren achicar, por dónde quieren trabajar. El principio es que, ¿qué es un curador de arte? El papel del curador de arte es mucho más que elegir objetos para exhibir. El curador prepara los lugares de exposición, se comunica con los artistas y el público, realiza todo un proceso de mediación cultural. Por eso, y con esa definición en mente, vamos a estar trabajando tres ejes. Uno es la relación biunívoca entre crítica y curaduría, las realidades y desafíos que supone para el curador hacer crítica y para el crítico hacer curaduría. Una breve historia de la curaduría en Costa Rica, ahí tenemos unos aportes interesantes para evaluar como segundo tema. Y luego la convergencia entre curaduría y crítica, cómo logramos una fórmula ganar-ganar en lugar de una animosidad perder-perder. Así es que le doy la palabra primero a Xenia. Cada uno tiene 5 minutos para participar en este primer tema. Estamos en la relación entre curaduría y crítica y la definición de qué es curaduría. Muchas gracias, don Juan Carlos. Buenas tardes a mis compañeros de mesa, a la gente linda que nos está acompañando acá presente y también a los que nos están acompañando de forma virtual en un ámbito como son las artes, tan creativo, tan amplio, con tanta historia, con tantas opiniones también. Aprendemos todos los días, así que hoy yo estoy muy feliz de poder aprender con ustedes y también aportar de mi parte. Bueno, yo por acá traje una frase que me gustó mucho, dice: solo cuando existe un público para el arte puede existir la crítica de arte. Esto lo escribió Herman Baum. Y es que esto me hizo reflexionar mucho sobre la curaduría también. Yo soy relacionista pública de profesión y en comunicación trabajamos mucho lo que es el tema de los públicos, y considero que el curador tiene un papel muy importante entre el público interno, que en este caso vendría a ser el artista que desea comunicar al artista, y el público externo. ¿Quién es o quién va a ser el público? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo podemos captar su atención para que en el momento en que nosotros como curadores montamos esa exposición, podamos lograr que esa exposición tenga un impacto? Cuando vamos a los museos, a las personas que van a los museos, llegan al arte,
pero en otros lugares es el arte que debe llegar a las personas. Entonces, el curador, a mi criterio, tiene ese papel fundamental de conectar lo que desea comunicar el artista con lo que de alguna forma espera o el tipo de público al que le vamos a llegar, porque no es lo mismo a un público con cierto bagaje cultural a un público que incluso puede ser su primera vez, su primera experiencia en una exposición de arte. Y de ahí, pues, el curador viene a ser también ese influenciador entre el artista y el crítico, para que el artista acepte la propuesta del crítico, porque esta palabra, pues, cuando hablamos de crítica, de pronto nos sentimos algo como muy personal, entonces hay que saber manejar ese término para que el apoyo de la persona que da su criterio pueda aportar en positivo al trabajo que está haciendo. Concuerdo bastante, me gustó mucho la frase, ¿verdad? Y también cómo nos puso Juan Carlos primero con el concepto de curador. Yo tengo como esta visión siempre de, no sé, estas ganas de realmente como mediar el arte, ¿verdad? A toda la población, tal vez no solo a un público especializado, que es como pues lo que tal vez más sucede ahorita en nuestro contexto, pero es como, digamos, un interés particular. Entonces, bueno, todo lo que nos dijo, cómo define a un curador, pues me suena bastante, ¿verdad? Yo, bueno, agregaría también que el curador tal vez quiere como conservar y proteger y promover, ¿verdad?, al artista o las obras de arte, ¿verdad?, con cierta, no sé, cierto discurso, idea, ¿verdad?, creativa también, que se presentan en las exposiciones, ¿verdad? Pero va por ese mismo camino de presentar una idea, un artista, cierto discurso, concepción de arte o estético, bueno, para un público amplio, ojalá, ¿verdad? Y creo que por ahí también va como esta unión o relación que yo le diría con la crítica, de que pueden ser como retroalimentación entre ambas, o entre ambos tipos de trabajo, tal vez. Creo que eso sería como pues lo que más podríamos rescatar, ¿verdad? Y el papel que puede hacer cada uno, digo, cada disciplina, pues para fortalecer el medio artístico y mediar, ¿verdad?, a las personas, darles herramientas para que puedan pues hacer sus propias interpretaciones y que también quieran visitar, pues, más los museos y galerías, etcétera, y que también puedan tener, pues, una visión crítica, sus propias interpretaciones ante lo que, bueno, nos presentan los museos y las galerías. Creo que eso es vital, ¿verdad?, para como impulsar un poco el medio artístico de nuestro país, más que todo nuestro contexto actual. Bueno, en mi caso, esto de tender puentes no cansa. Juan Carlos, cuando me presentó, dijo que yo era curador y crítico de arte y artista. De manera que se confunden a veces los roles. Yo quisiera tenerlos más bien por separado, pero que no se puede. Yo veo el curador con un poco más de roles. Yo lo veo como un animador de la cultura. Qué sé yo, ahora, antes de venirme, me encontré en redes, o en mis archivos, un post que había publicado Joaquín Rodríguez del Paso antes de morir, en el 2016. Y ahí habla de una muestra que hicimos en el 2016, Rolando, y que está aquí con nosotros y yo. Y inmediatamente yo lo publico en redes, porque eso es animación,
¿verdad? Cultural, que es importante estar motivando a los artistas a meterse en el asunto creativo y de la producción del arte, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos una exposición aquí en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo que se inauguró el año pasado, en agosto del año pasado, y que termina hasta el 15 de julio próximo. Entonces, hay que animar en ese lapso, porque si no la exposición se muere, ¿verdad? Se cae. Hay que estar haciendo posteos, comentarios, subiendo fotos, haciendo diferentes actividades. Ahora, a inicios de julio, tenemos una sesión de tres performances de tres artistas que están en la muestra y que van a participar con esto para dar ya como un cierre. O sea, que no se trata solamente de escoger lo que está ahí en la exposición, sino de animar la vida cultural para que eso se referencia y se tenga noción que existe, porque si no se pierde, ¿verdad? Si no se diluye esa acción de lo que pudo haber sido una buena curaduría. Siempre habrán críticos, siempre habrán críticas. Hay críticos que no escriben, como por ejemplo ahora Rolando, que está ahí. Él es un artista y un curador de grandes dimensiones. Y es también, no un crítico, sino un criticón. Y se pasa criticando lo que hace el trabajo de los demás, pero que me parece muy bien, porque todo eso es lo que activa la vida cultural. Yo creo que si queremos definir al curador, tenemos que partir de ese animador de la vida cultural. Muy bien. Entonces tenemos un elemento que se suma a la mediación, y es mantener el interés abierto de distintos públicos a lo largo de la vida de la exposición. Es raro encontrar exposiciones que duren un año. O sea, un caso singular es la que acabas de mencionar y la de Rolando Fava, que por circunstancias especiales el Banco Central no pudo hacer las exposiciones por remodelación de su área numismática y tuvo la oportunidad extraordinaria, digo yo, de que su exposición esté prácticamente por poco más de un año. Pero generalmente las exposiciones y los periodos en dentro y fuera del país no pasan de los 4 meses, como mucho. Exposiciones internacionales de gran peso, 2 meses y medio. Estamos hablando de grandes colecciones, grandes retrospectivas, nombres establecidos en el mercado. Entonces, generalmente no hay tanto tiempo, pero siempre existe la tensión de cómo alcanzar esto que Zeynep ahorita decía, que es cómo alcanzamos públicos diferentes durante el ciclo de vida de una muestra. Por supuesto que una muestra la podemos perpetuar registrándola, filmándola, grabándola, y eso se hace. Pero nada sustituye la experiencia en directo de una exposición, lo digo como crítico. Nada sirve ver teledirigidamente algo, incluso hasta virtualmente, aunque con alta definición, no es lo mismo que estar en el propio lugar. Entonces, definitivamente sí hay un trabajo muy importante del curador. Quiero dar un salto aquí rápidamente en este tema para precisar algo. Cuando yo te presenté porque esos roles en realidad los tenés. O sea, no están sacados del sombrero del mago. O sea, son. ¿Verdad? Y lo he visto y he sido testigo e incluso he escrito sobre eso. Pero es interesante cómo logramos, desde un punto de vista profesional, separar cada uno de esos roles sin restarles para poder cumplir nuestra obligación con respecto a la gente que representamos en una exposición, sea un artista o varios. Porque al fin y al cabo, no va a ser mi tesis o mis valores o mi acercamiento al arte lo que va a primar, sino que en el fondo lo que tengo que hacer es proyectar lo que el artista, en particular que represente una muestra, quiere decir. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener, digamos, nuestros límites éticos bajo control y no caer ni en el menosprecio, ni en exagerar, ni tampoco en limitar a los artistas que represento? ¿Cómo hacemos para hacerlo con justicia? Cada una de ustedes ha tenido oportunidad de hacerlo de una u otra manera, tal vez no tan intensivamente como Luis Fernando, pero han incursionado en la selección de obra, han curado obra, han hecho la promoción de obra, han mediado con públicos
y por supuesto han hecho ese papel de agitador para mantener el interés abierto. Pero ¿hasta dónde podemos nosotros ser realmente voceros del artista y no permitir que nuestros propios criterios o formación o incluso actividades extracurriculares interfieran con ese trabajo? ¿Cómo mantenemos la independencia en todo momento y la equidad? Les cuento un poquito sobre mi experiencia. A mí en particular me gusta hacer el montaje de las exposiciones junto con los artistas, porque nosotros le podemos pedir a ustedes, a los artistas, el currículum, una reseña, y por lo general nos van a enviar donde obtuvieron formación técnica, los años que tienen ejerciendo, si han obtenido algún galardón, algún premio, pero eso para mí no aporta la experiencia. Y eso por una parte. Y yo logro conocer al artista y a su obra en el tú a tú, en ese momento que se genera cuando estamos colgando las obras, 3-4 horas, vienen y van anécdotas, me entero que el modelo de tal obra fue el papá del artista, la hermana del artista, y todas esas cosas que es en el momento o en ese momento privado entre el artista y el curador que se logran conocer, me permite a mí transmitirlo en la forma en que mostramos la muestra para contar de alguna forma una historia más allá. Entonces, volviendo a lo de este canal de entre el artista y el curador, cuando logramos esa sintonía entre lo que el artista tiene y el trabajo que está haciendo el curador, logramos obtener una muestra mucho más armónica, podría decir. En los espacios privados no se cuenta con un curador. Cuando me ha tocado, suena así como por imposición, pero no, ha sido con demasiado gusto que hemos coordinado las diferentes exposiciones en galerías privadas o en espacios que no necesariamente estaban adaptados para hacer una galería, no venían funcionando como una galería, sino que nosotros hemos llegado y buscado ese espacio para poder exponer la obra. Yo voy ya con un grupo de artistas y el artista, por lo general, ellos desean aportar o cuáles obras deben exponerse en cada uno de los espacios, o cuando es, por ejemplo, una muestra colectiva, es un poquillo más, hay que ser más estratega, porque casi siempre uno busca su tema personal, quiere el mejor espacio, la mejor pared, la mejor iluminación, y hay que jugar con todo eso. Entonces, cuando estamos representando a un artista o a varios artistas, pero también estamos haciendo la curaduría de esa exposición, como dice usted, hay que ser muy, muy estratega en ese momento de conversación, de selección, de acercamiento con las partes para que la muestra sea lo más clara posible y lo más, se me fue el término de... ¿Balanceada? Sí, balanceada, podremos usar ese término, lo más balanceada posible. Entonces, por ahí... Muy bien. Bueno, en mi caso particular,
y pues yo tengo como, he tenido experiencias más que todo con exposiciones colectivas, ¿verdad? Entonces como en el diseño a veces es como tal vez cuesta balancearlo porque, bueno, precisamente uno ya llega como con una idea o dispuesto a lo que quiere más o menos decir en la exposición. Y que también me ha tocado, como que casi que todas han sido como dentro del contexto de la universidad, entonces que pinta pesa un grupo de estudiantes de historia del arte para montar cierta exposición sobre dicho tema. Entonces como que está tal vez esta imposición de tema o discurso, y claramente uno bueno, acepta si le resuena o no, ¿verdad? Y pero digamos dentro de la carrera siempre pues nos han impulsado precisamente a esto, a ser como bastante democrático, horizontal, como a la hora de construir tal vez los discursos o los mismos textos de pared. Entonces eso fue como nuestro acercamiento, más que todo ha sido el acercamiento que he tenido al montar tal vez estas exposiciones colectivas, no sé, varias fueron en pandemia, entonces también era bastante curioso, pero como equipo obviamente, primero es que tal vez hicimos una selección de artistas que bueno, creíamos que iban bien con respecto a un tema en específico, y luego básicamente que trabajamos como en modo de entrevistas, primero para contar, digamos, obviamente ser lo más transparente posible, pues cómo salían los proyectos, ¿verdad? En primer lugar, y luego presentar tal vez como una propuesta de proyecto de exposición, y ya saber si pues están en la mente a trabajar, ¿verdad? Y a exponer en la muestra. Eso por un lado, ¿verdad? Y también ya como una entrevista más extensa sobre, bueno, tal vez nos llamó la atención su trabajo, pero no sé si tiene alguna otra obra que quiere compartir, que nos cuente todo lo que quiera. Lo mismo igual cuando ya vamos a preparar los textos, ¿verdad? Como que una otra reunión. De forma horizontal, ¿verdad? Y como democrática y transparente, ¿verdad? Y surgen muchas ideas, ¿verdad? No queda como escrito en piedra lo que tal vez uno primero pensó o articuló, pero se trata como de construir, ¿verdad? Siempre pues en conversaciones con los artistas, que creo que es como lo más valioso y termina también enriqueciendo bastante, pues como uno termina construyendo, pues en la muestra. Igual, en las expos que he hecho el montaje, lo mismo, uno tiene una idea de cómo está el espacio, que tal vez lo he ido a ver una o dos veces, y bueno, los artistas pues siempre están abiertos y prefieren también incluso como llegar al montaje, porque son, y son obras valiosas, ¿verdad?, importantes. Y de muchas cosas que hemos logrado solucionar que tal vez no esperábamos, no sabíamos cómo funcionaba, gracias también a que los artistas estaban ahí. Entonces yo creo que sí, es como buscar siempre ese diálogo constante y estar abierto digamos, a eso siempre, como escuchar básicamente pues lo que también pueden aportar, digamos, en cuando uno ya tiene, digamos, como un discurso. Eso siempre me enriquece bastante la exposición. ¿Sabes? Ha sido como mi experiencia, nada más. Bueno, yo creo que se trata de un compromiso muy, muy serio con uno mismo, con el arte, con la cultura, con los artistas que tienen confianza en uno. Se trata de un trabajo 24/7, que de hecho ese es el carácter del trabajador en la cultura, del arte, ¿no? Está siempre trabajando, incluso cuando está dormido. Tengo por ahí un modelo que no voy a decir el nombre, pero que me llama a medianoche, o a las 5 de la mañana, y digo, yo está conectado todavía con toda la problemática que conlleva ser un artista, ser un productor, un trabajador de cultura, como lo llamamos en los años 70,
Los años 70 fue muy bonito porque se empezaron a experimentar todos estos caracteres, ¿no?, de la cultura. Nos llamábamos trabajadores de la cultura y nos enfilábamos con movimientos sociales, culturales, porque había que hacer mucho, porque estábamos apenas poniendo los cimientos de mucho de lo que ahora ya es común, es disfrute de todos, ¿verdad? Pero en aquellos años nos tocó, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, estuve escuchando un programa que hizo Juan Carlos acá en la biblioteca de la Bienal del 71, que me pareció magnífico. Y otra de las cosas importantísimas es que la biblioteca esté aliada con ustedes para todo esta actividad y motivación para los artistas, los curadores, los críticos, para todos, ¿verdad? Así es que entonces yo lo veo como una cosa de motivación y como calzar un solo sombrero. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a plantear dos escenarios con dos argumentos. ¿Okay? Uno es desde la perspectiva de la crítica y el otro es interpretando desde la perspectiva del curador. ¿Okay? Por una parte, la curaduría apela a la crítica para consolidar, discutir, promover construcciones discursivas, tratamientos interpretativos más allá de autores o artistas individuales. Mientras, ahora sí, la crítica por su parte apela a la curaduría cada vez que propone reflexiones en términos de diagnósticos, de cortes transversales, históricos o contemporáneos, que pueden pensarse como plataformas de investigación en base a prácticas artísticas. ¿Están de acuerdo? Quisiera... Bueno, yo sé que yo se lo viene haciendo, pero don Luis tocó un término muy importante, los aliados, y creo que desde AICA se puede hacer un trabajo mucho más exhaustivo, más fuerte, con más presencia, para acercar a más curadores, porque bueno, AICA, Asociación Internacional de Críticos de Arte, ya los críticos están acá, están en la asociación. Ahora, ¿cómo acercamos más a los curadores y a los artistas para que acepten el término como un criterio y no como algo que juzga? Entonces, creo, partiendo, ¿verdad?, del término que usted nos acaba de leer sobre curaduría y crítica, y ese trabajo en equipo que busca o que sería idóneo que haya entre la curaduría y la crítica, creo que desde AICA podemos hacer un gran trabajo, gestionar esos espacios como de networking para que el curador sea incluso el intermediario entre el crítico y el artista. Sí, yo creo que eso sería como lo más pertinente. Bueno, como había dicho al inicio, esto del curador como promotor y la crítica como una lectura, digamos, o diagnóstico, creo que se puede pensar como una relación de retroalimentación, ¿verdad? Creo que eso sería como lo más importante. Igual no ver la crítica como una forma como tal vez peyorativa, que incluso, bueno, en lo personal a veces como estoy empezando, ¿verdad? Eso a veces como que cuesta incluso asimilarlo un poco, ¿verdad? Como que, no sé, el atreverse a escribir, ¿verdad? O decir como no sé, su criterio de una exposición o cierta obra, eso siempre como que tal vez al inicio
cuestan un poco. Entonces también como yo lo he intentado un poco asimilar o pensar, no es tanto como decir, eso me gustó, está bonito o no, sino pensar como el arte o la obra de manera más conceptual y también llegar a decir si el discurso o el concepto es exitoso, más que si lo que quería el artista, digamos, o la exposición termina siendo exitoso, si lo terminan presentando de una manera exitosa, más allá que decir si está bien o mal. Eso es como yo lo he tratado de asimilar. Y también que abrir como espacios, ¿verdad?, de discusión también entre tal vez ambas figuras y sí, pensar como en una relación y que puede ser pues más una retroalimentación que pues, no sé, un criterio o una mala crítica, digamos, si podemos decirlo de esa manera. Bueno, Juan Carlos es muy grosero con nosotros, nos hace unas preguntas porque generalmente nosotros no nos preguntamos esas cosas, nosotros trabajamos, actuamos. Yo aprendí con el tiempo en confiar en lo que pienso, en confiar en lo que puedo decir, porque si no, ¿qué podía hacer, verdad? Si no, no hubiera publicado nunca una letra. Entonces, esa confianza me da respaldo. Bueno, y voy a decir una cosa que tal vez les parezca grosera. Yo pienso que antes les decía de que más bien yo no quiero tender puentes, sino más bien escindir esas vías para no confundirme. Porque pienso que la relación entre el curador y el crítico es un poco peligrosa, porque el discurso se puede tender a ser, ¿cómo le podría decir?, acomodadizo, y eso no me gusta, ¿verdad? Hacer un discurso para el crítico y no para la cultura de un país. Entonces, eso me preocupa a mí mucho en el fondo, y porque yo me enfrento a esas grandes interrogantes que ahora la sentí dura, porque me vuelve a punzar o me vuelve a poner pimienta en la herida, ¿verdad? Que tengo yo como artista, como bueno, ¿no?, con el trabajo que hago. Así es que eso es lo que pienso. Sí, claro. Tomás, bueno, ahora, creo sumamente importante, no sé si usted decía como la relación un poco peligrosa, pero es que si el crítico y el curador, si logran tener una relación más afable, más cercana, podemos en colectivo, o podemos en conjunto lograr más cosas para el colectivo. A ver si me explico con la idea. El arte es una expresión de la cultura, y la cultura muestra la identidad de un país. Si el país descuida su cultura o permite que haya muestras llamadas arte o muestras creativas, sin un norte, de alguna forma eso también está infectando nuestra cultura, y si perdemos nuestra cultura, perdemos nuestra identidad, y eso termina siendo algo muy peligroso para la sociedad, porque si no tenemos identidad, no tenemos sentido de pertenencia con nuestro país, entonces que llegue, haga lo que quiera con nuestra patria, nuestros recursos y demás. De ahí que creo también que no es coincidencia que la cultura no sea un pilar del desarrollo sostenible, porque de alguna forma conviene que no hayan recursos para cultura, porque una sociedad sin cultura
es más factible que la podamos manejar a ciertos intereses. Y eso nosotros como curadores nos cierra también mucho las puertas, porque cada vez son menos los espacios posibles para que se gesten las muestras de arte. También usted tocaba un término de los años 70 y los años 80, a mí me han contado, y eso suena demasiado bonito, en donde había muchas más iniciativas para compartir el arte y, consecuentemente, fortalecer nuestra cultura. Habían empresas que disponían presupuesto para, y había incentivos a nivel gubernamental que hacían o apoyaban a las empresas para que sintieran un atractivo adicional a apoyar el arte y la cultura. Ahora, si tratamos de tocar puertas en una empresa, lo primero que van a revisar es que si calificamos en alguno de los ejes de desarrollo sostenible, y al no estar en esos ejes no hay presupuesto. Y ya, se cerró el diálogo. Entonces, los que creemos en el arte, en este término que incluye la belleza, la preparación, la investigación, la historia, tenemos que acuerparnos, empoderarnos, aliarnos para hacer algo que tenga peso y ofrecerle a los artistas mejores y más espacios. Muchas gracias, Zenia, y gracias por la participación. Un par de cosas muy puntuales. Son observaciones mías, no tienen que estar de acuerdo, por supuesto. Pero quedemos claros en algo. Todo lo que el ser humano hace desde el punto de vista antropológico es cultura. ¿Okay? O sea, es inevitable hacer cultura. Pero cuando hablamos de arte estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de un producto un poco diferente. Puede estar cimentado en la cultura y debería, porque ese es el nutriente y es la base para todo. Pero no todo es arte, aunque sí todo es cultural. Y puede ser que no nos guste la manifestación cultural en particular, pero no podemos negar que tiene un valor cultural. Entonces yo quisiera en ese sentido hacer una distinción entre cultura y arte, nada más para efectos de claridad, de que ciertamente en el entorno costarricense, y no de ahora, sino prácticamente de los 90s para acá, ha habido sí una acción en detrimento del desarrollo cultural. Y eso se ve claramente no en el hecho de que se haya reducido la infraestructura, porque nunca como hoy tenemos infraestructura cultural, pero el uso que se le da no está dirigido al desarrollo de las manifestaciones culturales. Se usa para cualquier otra cosa, salón de actos, salón de reuniones, asociación comunal, comedor, lo que les dé la gana. Pero no se utiliza esa infraestructura para dar espacio a la expresión, sea artística o cultural en general. Eso por un lado. Por otro lado, está el hecho de que al reducirse las oportunidades de los artistas, emergentes o no, de exponer, quedamos en manos exclusivamente hoy en día de curadores, que son los que filtran o no lo que se puede exponer de acuerdo a la capacidad de las instalaciones culturales o infraestructura que está abierta. Pensemos en el Museo de Arte, somos Museo de Diseño de Arte Contemporáneo, y otros canales como el Museo Calderón Guardia y otros alrededor. Si observamos con cuidado, es una infraestructura muy limitada, y los criterios para poder exponer ahí, ¿verdad?, también son muy limitados, tanto que hay artistas que tienen que esperar 4 años o más para poder exponer. Entonces la pregunta de fondo es, ¿nosotros a quién responsabilizamos por la falta de incentivos y oportunidades para que hayan espacios de expresión que permitan realmente esa confrontación de ideas, de manifestaciones culturales y artísticas? Creo que los curadores tienen una gran responsabilidad en eso. Porque en este país, por ejemplo, para ser curador usted tiene que estar en un registro nacional de curadores. Así lo establece la ley del Museo de Arte Costarricense. Y si usted no está registrado, usted no es curador. Y si usted no es curador, usted no puede filtrar o no, tener criterio técnico, comillas,
para poder decidir que se expone en una determinada sala financiada con el dinero de los costarricenses. Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad muy importante de carácter ético, indistintamente del producto cultural que se esté difundiendo. No me voy a meter a discutir la calidad de lo que se está difundiendo, nada más la oportunidad de que se pueda difundir. Y eso está tamizado directamente por los curadores, porque la mayor parte de las juntas directivas que manejan estos órganos desconcentrados no tienen idea de arte, no tienen idea de cultura y generalmente actúan como ignorantes y abusadores. Ay, eso sí es grosería mía. Me la pueden poner la firma detrás. Entonces, yo quisiera nada más en este sentido reconocer algo en ustedes. Pues primero, Valeria es una joven historiadora de arte que está haciendo sus primeras armas en esto. Celia viene trabajando en un circuito que está totalmente fuera del circuito oficial. Y vos, Luis Fernando, trabajás en uno sí y otro no, porque vos creas espacios alternativos, no oficiales, y trabajás con los pocos espacios oficiales donde te dejan trabajar. Así de sencillo. Entonces, en el fondo, yo estoy sentado con tres marginales. Tres marginales, que es donde se construyen los cambios. Yo no creo que los cambios se construyan directamente en el poder oficial. Yo creo que se construyen en los márgenes. Ahí surgen las revoluciones. Y siempre es con poca gente. Entonces yo quisiera, antes de continuar con ustedes, que me discutan lo que quieran, hacer una pequeña revisión de la historia de la curaduría acá, a ver si estamos de acuerdo, por lo menos en esta primera lectura. La primera generación de curadores importantes en este país estuvo encabezada por Luis Chacón, Elizabeth Barquero y José Miguel Rojas, con un gran poder. Estoy pensando en que yo escribí el primer artículo que se hizo sobre la Garata, con Virginia Vargas, cuando se inauguró, y cómo eso fue un rompiente en términos de crear colecciones de arte contemporáneo que todavía están guardadas y archivadas en el Museo de Arte, porque no se exponen. Nada de eso se expone, ni los Calders, ni los Estela, nada se expone, todo está guardado ahí, confinado. Pero sin embargo, ellos tres, graduados, académicos, dos de ellos desde Europa, de Francia, vienen y establecen una línea y logran abrir una escuela en curaduría. La segunda generación en los 90 es con Luis Fernando Quirós, que está aquí con nosotros, Virginia Pérez Ratón y Klaus Steinitz, que mucho más metido en el ámbito del mercado de arte, pero así todo incursionando en términos de la curaduría. Y la tercera generación es lo que yo llamo los millennials, que son gente que viene muy influida por el desarrollo, primero de Ganac, luego del trabajo de Virginia, y posteriormente el trabajo consolidado, digo yo, de Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que son María José Chavarría, María José Monge y Paz Monge. Estos son los tres grupos más destacados de curadores que han dejado huella a través de publicaciones de catálogos, exposiciones emblemáticas, premios nacionales, etc. Ahora, esta escuela nos deja algo a nosotros en esta mesa. Hay algo, digamos, de la experiencia de estas tres, llamémosle casi generaciones de curadores, que podamos nosotros aprovechar para resolver el desafío del presente, con una restricción de los espacios y limitaciones muy serias para exhibir, ¿verdad?, por las cortapisas que establece el Estado. Que mucho de todo esto depende de la economía del país, de los presupuestos. El que esté esta exposición que les hablé 11 veces es por un problema de presupuesto, porque no hay presupuesto para hacer tres exposiciones durante un año por el costo tan alto que tiene cada producción. Entonces, puede ser que ahí esté la obra en una colección, como en el caso de Museo de Arte Costarricense, que tiene una inmensa colección. Me acuerdo la colección de la GANAC, o de la Galería Nacional de Arte Contemporáneo, que yo mismo, en uno de los viajes que hice a Italia, venía con cuadros de pintores italianos que donaba para esta colección, que me encargaba Luis Chacón de traer. Y habían hecho una serie de actividades muy bonitas, como por ejemplo, habían dado a los artistas unos grandes pedazos de papel, como un papel craft grueso, para que hiciéramos una obra
lo que se nos ocurriera, y eso resultó una colección de cosas. Pero, ¿qué se hizo todo eso? ¿Dónde está? Ahí está, el problema es que todo tiene un costo. Eso, para volverlo a sacar de los archivos, tiene un costo, ¿verdad? El costo de los seguros es muy, muy alto. A veces cambiar 3 o 4 veces al año las pólizas de lo que se exhibe es un costo enorme, ¿verdad? Entonces hay un problema económico que se ensaña con el trabajo de producción cultural, ¿verdad? Pienso que tenemos que aprender tal vez a tener una fórmula, a tener una solución de cómo resolver estas cosas. En esta exposición que les estaba hablando, que fui curador, que está todavía, hace como en uno de los Art City Tour, se robaron una pieza. Y el artista estaba cobrando un montón de dinero por una piecita que se llevaron. Y el trabajo del curador es andar también en esas cosas, a veces como un detective o como un, estar viendo cómo se soluciona, ¿verdad? Cómo que el artista no se sienta agredido, ¿verdad? Y que a la vez el mismo museo que está guindando del presupuesto que le da el Estado y que no es para todo, que no tienen un rubro para pagar por pérdidas de obra, cosas de ese tipo. Todo eso es un trabajo que cada vez se vuelve más engorroso, ¿verdad? Pienso yo. Yo ahí agregaría también que a falta de presupuesto también, pues la mayoría de los museos acá, solo uno tiene también un departamento de conservación, restauración y de manejo de colecciones en sí, ¿verdad? Y eso, y obviamente es un costo, y las obras también, digamos, sufren eso, ¿verdad? Y es algo por lo que muchas personas también en estas instituciones públicas pues también han abogado y reclamado, ¿verdad? Que eso es un problema también para exponer las obras, y grave, y no están en las mejores condiciones y también están como pellejeando eso, ¿verdad? Para tratar de y pues tenerlas siquiera en un espacio digno. Eso también pasa mucho en las instituciones públicas, por lo menos ahorita. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración, porque también es un presupuesto que no tienen ahorita, no se ha puesto a disposición tampoco, y no se parece como que lo ven igual de una segunda necesidad, y pues hacer algo fundamental, ¿verdad?, para preservar el arte en nuestro país. Y bueno, sobre lo de estos grupos, cada generación tuvo que interactuar con un ambiente, con términos incluso legislativos con relación a sus funciones. Ahora el gran reto es plantearnos el trabajo de los que estamos ahorita y proyectarlo hacia lo que queremos lograr en un futuro, ojalá algo cercano, por lo menos a mediano plazo. Seguimos sin definir el tema del límite que implica la acción del curador en términos de la democratización de la participación. Este es un problema. Estoy de acuerdo en el problema económico, yo creo que todos somos conscientes del problema, y ¿quién no va a estar a favor de que se resuelva o de que se tomen acciones más contundentes en materia de incentivos fiscales, por ejemplo, para que el sector privado vuelva a invertir como hacía en los 70s e incluso en los 80s? El tema es que el sector privado no invierte si no ve dinero, y antes había incentivos fiscales para poder descontar impuesto de renta
para poder destinar, en el caso del sector público, parte de la infraestructura a comprar obras de arte. Hoy en día nosotros no tenemos eso. Las leyes como tales se hicieron, la famosa ley Goicoechea, esa ley está ahí, pero se volvió inocua, ¿verdad? Fue paralizada desde el tiempo de Carazo, y nosotros no tenemos una acción decisiva de los diputados ni de nadie interesado en este tema. Si hay un tema que yo veo invisibilizado en Costa Rica en este momento políticamente, es cultura. Y no creo que sea un asunto meramente coyuntural del presidente de turno o la ministra de turno. Es un problema que venimos arrastrando de los 90 para acá. Hay un serio deterioro en términos del manejo de los recursos. Lo curioso es que hay una gran parte del presupuesto de cultura que no se ejecuta. Más del 30% no se ejecuta. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están dirigiendo esos fondos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es un problema de administración, es un problema de manejo, es un problema de visión país. Y es cuando yo creo que los artistas, los curadores y los críticos deben ponerse de acuerdo. A eso es a lo que yo me refiero con tender puentes. Hay temas en los cuales son transversales, son de interés mutuo. A todos nos interesa que haya exposiciones, a todos nos interesa que haya público que participe. Creemos en el valor agregado de la cultura y del arte a la vida de las personas y la civilización. Entonces, de ninguna manera podemos estar a favor de que se cierren espacios y que se limiten las oportunidades de expresión. Jamás. Entonces, yo creo que sí hay temas en los que podemos tender puentes y colaborar. Recientemente, y nada más para avanzar en el tema de hoy, estaba viendo una exposición de acuarelas en una galería financiada por el Estado. Y yo dije, qué interesante, es una exposición retrospectiva, bastante irregular, pero tiene algunas piezas realmente valiosas, muy valiosas. O sea, se denota el talento de la autora, ¿no? Pero el montaje es el peor montaje que yo he visto en 10 años. Es casi de escuelita, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿cómo se da la responsabilidad de una curaduría para una artista tan veterana para que sea un montaje tan deprimente y mediocre? Entonces sí creo, como dice Luis Fernando, que hay una responsabilidad no solo de agitar las aguas para mantener el interés de la gente mediante distintos recursos mediáticos, performance y todo lo que queramos hacer, sino que hay un problema de principio, y es que una obra se ve diferente dependiendo del curador que la maneja. Voy a poner un segundo ejemplo. Estoy escribiendo ahorita, les parece un poco tardío, pero bueno, me van a perdonar, Luis Chacón también, si me estás escuchando. Estoy preparando una serie de productos que voy a sacar en mi canal sobre la Bienal Lumínica, ¿verdad? Ya vos escribiste sobre ese tema, pero yo tenía otro programa y no lo pude cumplir, pero lo voy a sacar ahora. No me importa que sea extemporáneo, pero voy a poner un ejemplo. Esa exposición estuvo solo un mes y ha sido una de las exposiciones más visitadas en este país, numéricamente. O sea, despertó un interés enorme en la gente, ¿verdad? Y sin embargo, solo estuvo un mes, una inversión enorme ocupando todos los espacios, los dos pisos de la Galería Nacional. Y solo estuvo un mes. O sea, no había ni tiempo, ¿verdad? En mi caso personal de producción audiovisual, de poder generar el producto que yo quería. Digo, no, esto lo voy a hacer después, cuando tenga tiempo, y lo voy a hacer bien. Pero nuevamente, yo digo, ¿cómo es posible que un trabajo además curatorial bastante óptimo, como el que hizo Richa Kong para esa bienal, pase de esa manera desapercibido simplemente por una política, ¿verdad? En ese caso, de renta de espacio que no permite que el producto, en este caso la oferta, pueda continuar más tiempo. Y así uno puede ir cosechando y viendo distintos casos. Y en cambio es un caso de derroche, digo derroche porque estimo mucho a Fava, pero digo derroche porque se invierten 5 años en un artista para producir un catálogo, para mantener una exposición un año con todo. Y yo le decía a la curadora, me parece maravilloso. Ojalá todos los artistas en este país pudieran tener semejante inversión de recursos de una entidad para generar un producto expositivo equivalente a 5 años de carrera. Pero eso no ocurre todos los días, y ese es el trato asimétrico y desigual que considero que no es adecuado y siento un mal ejemplo. Porque siendo algo positivo, no se extiende a otros artistas. Entonces, es donde digo yo que siempre vamos a pasar, independientemente de los factores económicos y demás, a un tema de cuál es la política curatorial y luego cuáles son las acciones que emprende el curador para que realmente haya una participación democrática, efectiva y equitativa de la gente. Otro aspecto que es importante en el trabajo de curador, y es un poco empujar la divulgación de la muestra,
cosa que no ocurre acá. Hay muestras que no tienen, que tienen cero divulgación. Y en mi caso, trasciende un poquito lo que escribo, porque nosotros mismos creamos la herramienta para comunicar y utilizar diferentes medios, que es la OPSA. La OPSA fue un invento de Rolando, basado en el volante, en el volante que se hacía en los inicios de la imprenta y de los medios de masa, y, pero digital. Y entonces eso me permite escribir y yo mismo publicar. Tenemos un socio que se encarga de la parte tecnológica de subir esa a un archivo web en el cual cualquier persona puede entrar y bajar en PDF. Entonces todo eso tiene validez de la manera que lo hemos empujado, que hacemos un trabajo con eso, porque las cosas no se hacen solas y tampoco hay plata para que exista, para que se dé eso. Con eso no nos ganamos ni un sí. Estamos con el problema nuevamente de que vamos a sumarle a esto el desinterés en general mediático por la cultura. Porque si el artista no tiene algún contacto, un canal de televisión, nadie va a cubrir su exposición. Y eso me consta, no sé, todos amigos que me están oyendo. Pero es así. Entonces también nuevamente hay un trato desigual en términos de la cobertura cultural y de lo que realmente se representa medialmente de lo que está ocurriendo realmente en el país. Hay un aspecto, el tercer aspecto de esta cita de hoy, que es lo siguiente. Si bien es claro que la curaduría no puede asumir un rol crítico independientemente de los intereses propios del campo, lo que vos hablabas de los distintos sombreros y el conflicto, ¿verdad?, entre los distintos sombreros, hay negociaciones que la práctica implica. Por eso un enfoque integral puede sumar críticos y curadores en proyectos que ensanchen la perspectiva en el diseño de muestras en museos y espacios privados para ampliar y profundizar la experiencia artística sin condicionamientos ideológicos, buscando la pluralidad, la libertad y la independencia. Ese es el papel del comisario. Eso es algo que AECA viene haciendo desde hace 70 años. Porque una de las cosas es que nosotros no hablamos de curadores, en CENIT, pero los curadores son críticos en AECA. Y son personas que desarrollan exposiciones. Tenemos curadores de AECA que han abierto 3-4 pabellones en la Bienal Última de Venecia, que lo hacen en otras bienales internacionales también, aparte de las comerciales como Caser y demás, y Arco. Pero cada uno de ellos desarrolla exposiciones por país y lo hacen representando conglomerados de sus propios países, y son críticos los que desarrollan esta curaduría. Entonces, es posible hacer una propuesta crítica y, sin embargo, beneficiosamente curatorial para los artistas. ¿Creen ustedes que eso es posible en nuestro país? Sí es posible, pero tenemos que partir de a quién lo vamos a dirigir. Si lo queremos dirigir a un aparato del Estado, lo queremos dirigir a qué parte del público. Y de ahí partir, porque tenemos públicos muy diferentes. Bueno, igual yo esperaría que sí. Creo que di también... Lo justo aquí, ¿verdad?, o lo ideal, pues sería estos espacios de conversación también. Y no sé, sobre todo, pensar tal vez de una manera más abierta, o como un solo equipo. Tal vez ahorita más temprano, mencionando como un mismo objetivo, ¿verdad? No, todo el mundo, todas las personas queremos que pues el arte de nuestro país pues resalte, se consuma, a la gente le importe, lo vuelva a ver, lo vea como una necesidad de primera categoría, ¿verdad? Y bueno, estamos aquí, ¿verdad? Es nuestro deseo, ¿verdad? Y es a lo que nos dedicamos al final de cuentas. Entonces creo que idealmente, ¿verdad?, se debería como buscar espacios de diálogo para
no sé, ser un frente tal vez con más fuerza, ¿verdad? Y buscar algunos espacios, no sé qué tan difícil pueda resultar en nuestro contexto actual, ¿verdad? Pero creo que pues esa debería ser como la meta, ¿verdad? Y realmente buscar como pues un medio de trabajo, ¿verdad? O un plan de trabajo, ¿verdad? En conjunto y también con los artistas, ¿verdad? Artistas, curadores, críticos también, que creo que la crítica incluso podría ayudar a esto que estábamos hablando de visibilizar incluso algunas exposiciones o algunos artistas, ¿verdad? Como esto de que aunque hablen bien o mal de mí, es publicidad, ¿verdad? Eso también podría, si pensarlo, ¿verdad? En cómo funciona también un poco el mercado del arte, ¿verdad? Tal vez, no sé, creo que se están haciendo esfuerzos también con la misma revista de AICA y bueno, espacios como este, entonces creo que por ahí iría, idealmente. Con esta pregunta, lo primero que me vino en mente es decir, afirmar, yo solo sé que no sé nada, como dijo aquel señor griego. Hacemos cosas, se hacen, y a mí no me preguntan cómo se hace. En los años 80, que me tocó dirigir una revista en el Tecnológico, la revista Módulo, y tenía una sección que entrevistaba artistas, y una vez me fui a entrevistar a don Paco Miguetti y le pregunté a don Paco acerca de la creatividad y sobre los estímulos que se daban o que existían para que una persona que sea creativa, y don Paco, como era muy común en él, me respondió con un cuento chino y me contó un cuento de un 100 pies que iba caminando en la pared, ¿verdad? Y había un sapo que se quedó viendo al 100 pies y le preguntó: señor 100 pies, ¿cómo hace usted para caminar en la pared y no caerse? Y resulta que el señor 100 pies se puso a pensar cómo hacía y se cayó. Qué cosas que mejor dejémoslo como un cuento. Sin embargo, la transferencia de conocimientos es importante. Y una de las cosas que me da pena es haber tenido ya por lo menos visibilizadas tres generaciones muy características de curadores y no tener, sin embargo, la transferencia, porque hay muy pocos escritos de ellos sobre su trabajo curatorial. Han escrito sobre artistas, la mayoría de ellos escribieron sobre artistas, o han escrito, algunos amigos como Luis, Elizabeth, el mismo Steinmetz, pero el problema esencialmente es que no ha habido transferencia. Todo ha sido: este es mi nicho, este es mi know-how, yo soy el que sé, yo lo hago, ¿verdad? Y yo creo que estamos en un mundo diferente, donde los esfuerzos tienden a ser más colaborativos, no solamente el curador con los artistas, sino también los que también tenemos la responsabilidad de hacer crítica de arte. Pongo un ejemplo. El año pasado hicimos una mesa también sobre curaduría, y en esta mesa recuerdo a Elizabeth Vaquero decir: qué interesante sería si pudiéramos, cada vez que tenemos una exposición, invitar uno o dos o tres críticos con los artistas para que cara a cara expresaran realmente lo que piensan. Yo le dije: hagámoslo. ¿Cuándo es la próxima exposición? Esta es la hora en que no se ha hecho. Y no ha sido por falta de voluntad mía, sino sencillamente horror de los artistas. Ojo, horror de los artistas, porque es lo que me ha dicho ella. Entonces la pregunta es esta: recientemente me plantearon lo mismo. Un grupo de artistas hacen una colectiva, su tercera colectiva en 2 años. Y la colectiva, voy a verla, y decido no escribir sobre ella. Yo decido sobre qué escribo, porque a mí nadie me paga por escribir, entonces yo escribo de lo que me da la gana. Luis Fernando lo dice diferente: si lo siente o no lo siente. Bueno, igual, yo decido si escribo o no escribo. Pero esta muestra era tan lamentable, después de lo que habían hecho antes, que dije: no voy a escribir de esta muestra. Entonces me llama el coordinador del grupo, ¿verdad?
y me dice, mira, yo estoy de acuerdo con vos. Y le digo, ajá, ¿y cómo es que pudieron hacer esa muestra? Con tantos problemas de irregularidad entre los miembros del colectivo. O sea, es como pasar del abismo, ¿verdad? Un poco más de cerca del infierno y luego brincar al cielo. Dependiendo de quién y qué obra. Porque ni una sola obra era regular. Y entonces me dice, tal vez lo que hace falta, me dice, es sentarse con los artistas y conversar y decirles estas cosas. Y le digo, yo no voy a hacer eso. Por lo menos yo no lo voy a hacer en un espacio cerrado. Si quieren hacer un espacio público, con mucho gusto. Sentamos a los artistas en su exposición, ellos dicen lo que les dé la gana decir y yo digo lo que yo pienso de su trabajo. ¿Qué les parece eso? Ah, no, es que eso no es constructivo. Entonces yo digo, ¿dónde tendemos el puente? O sea, ¿cuál es el punto exactamente en el cual podemos realmente hacer un esfuerzo colaborativo que mutuamente nutra? Pensemos nada más en este momento, ¿qué hubiera pasado si un Pierre Restanin no hubiera estado con el movimiento del nuevo realismo francés? Porque él fue el que puso la atención, puso el foco y les ayudó a ellos a articular su discurso. Fue un crítico, no los artistas. Y ahí tenemos el impacto del nuevo realismo francés. Y podemos buscar otros ejemplos en la historia como Félix Fénéon con el caso de los fobistas. Él fue el que lanzó a los fobistas públicamente, a un gran riesgo personal, como curador y como crítico de arte. Sí, y la historia se repite una y otra vez. No son otros, son generalmente críticos los que logran capitalizar en artistas que están ofreciendo un nuevo mensaje, una nueva alternativa, una nueva calidad. ¿Podemos construir algo así? ¿Podemos realmente atrevernos a confrontar? ¿O vamos a seguir con la política de los nichos seguros? Este es mi espacio, este es tu espacio, no te metas, aquí estoy bien, no me toques, no me digas porque me lastimas, me siento herido. Hay que pensar en la discusión. El término arte es muy libre y la curaduría se ha fundamentado también en esta libertad. Tenemos como una lista de estándares en donde debería pegarse un curador. Lo tenemos. La buena práctica indica que debería haber un curador en una exposición. La buena práctica profesional indica eso. Pero yo creo que también necesitamos una crítica independiente del curador que pueda articular criterio sobre la percepción de esa muestra. Eso no porque constituya la verdad absoluta, sino porque es una verdad independiente que puede contribuir y enriquecer la discusión y el artista. Claro, pero los curadores nos vamos formando muy empíricamente. Que por estudio de arte, por estudio de otras disciplinas que están relacionadas al ámbito, pero para ponerlo en este término, no hay como un colegio profesional de críticos y curadores que den como un estándar o un lineamiento de qué se esperaría, y eso tal vez ha facilitado en que haya tanta libertad y tantas diferencias de la curaduría de una muestra a otra. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que ya es complejo esto. Cuando suceden esas cosas, yo me escapo. Yo siempre digo, bueno, yo no soy curador y Juan Carlos le enoja que diga que yo no soy crítico. Solamente trabajo. Cuando me piden estar en algo, me salgo por la tangente. ¿Cómo es que es? No sé si será miedo o me asusta, pero veo mi libertad está en el no sé nada. Creo que es como interesante. A veces siento que, bueno, en las experiencias o lo que he escuchado también, creo que como que poco reconocimiento a veces entre las partes, ¿verdad? Artista, curador, crítico.
Incluso, bueno, desde la escuela, ¿verdad? A veces, bueno, como historiadores del arte, a veces nos pasamos, tal vez no quejando, pero haciendo la mención de que incluso como que no hay, no se hace como una relación como con los artistas, digamos, de la escuela, incluso, digamos, estudiantes que están aprendiendo y produciendo desde ese momento con nosotros los de historia, que podríamos como empezar a incluso aplicar nosotros la curaduría y la crítica, ¿verdad? Desde el espacio de formación, ¿verdad? Y eso es algo como que últimamente se está empezando como a identificar, por lo menos. Porque igual, o sea, es lo mismo, es como poco reconocimiento, esta idea de que va a ser como una confrontación, ¿verdad? Más que un espacio como de promoción, igual. Y creo como que hay que ir cambiando esa idea, ¿verdad? Tal vez no pensarlo como una forma confrontativa, pero plantearlo como y como un espacio para crecer, ¿verdad? De impulsar también pues la producción artística. Creo que eso sería como, no sé, lo ideal también en ese momento. Y tratar de hacer estas relaciones, ¿verdad? Bueno, una profesora sí nos hizo hacer una vez como compartir con estudiantes de pintura, de manera crítica también. Ellos llevaban como un curso de crítica, nosotros llevamos otro, incluso eso, es como un curso diferente, lo que es curioso, ¿verdad? Como para incluso impulsar o se hacían parejas, digamos pares, un estudiante de pintura, un estudiante de historia del arte, y se discutía un poco, se conversaba qué era lo que quería el artista, y bueno, el historiador del arte pues hacía también su aporte, tal vez desde la historia, incluso teoría. Entonces creo que pensar desde ahí o hacer esas prácticas desde ahí podría funcionar, pero siento que hay como muchas cosas que ahí arrancar, pelar como una cebolla. Entonces, bueno, idealmente tal vez habría que pensarlo de esa manera, no sé. Ahora, si se puede, no se puede. Yo pienso, quiero pensar que sí se puede. Lo que tenemos que estar claros es que no va a ser un movimiento en masa, va a ser un movimiento hormiga, que los que estamos similares en una línea, hacer algo, pero hacerlo. Hay dos proyectos que tenemos ahora en mano y que buscan justamente ese esfuerzo colaborativo. Uno es directamente llevar tres críticos a una galería donde hay una exposición que está abierta, obviamente, y tener tres posiciones diferentes, o sea, tres acercamientos. No gente que piense igual, gente que piensa diverso, que es realmente lo que debería hacer la crítica. Y empezar a hacer eso con una frecuencia por lo menos mensual. Estamos en un proyecto ahorita con la biblioteca para poder crear ese módulos y empezar a trabajar con eventos que ocurren dentro, digamos, del casco urbano San José. Posteriormente habrá que buscar la oportunidad de llevarlo a Cartago, llevarlo a otras partes, pero por ahora, digamos, por lo menos eso creo que yo que sería un canal interesante. El segundo es lo que yo llamo los diálogos. Yo creo que los diálogos son muy importantes porque cuando he ido a las universidades, he tenido la oportunidad también de interactuar incluso con tus compañeros de clase, ¿verdad? Y tu profesor y todo, he notado que hay mucho interés en el tema de la crítica, ¿verdad? Hay realmente curiosidad. La emergencia de críticos tiene menos de 10 años de haber vuelto a volver al mercado. Y le debo dar las gracias al arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque a raíz de los conflictos que plantea esta extensión del postmodernismo, es más difícil para el público discernir qué están viendo. Y entonces ahora los medios de comunicación han vuelto a reclutar. Sí, tenemos una duplicación del 2000 para acá de las publicaciones artísticas. Justamente, ¿por qué? Porque la gente quiere oír criterio de por qué eso que está viendo es arte o no es arte, por ejemplo, para plantear una vieja discusión. Entonces, sí hay un cambio en el entorno. Hay una ola, digamos ahora, de nueva crítica y hay ciertamente una necesidad de afirmar esta actividad profesionalmente. Voy a terminar con una cosa para no alargar más la cosa, y es que esta semana nosotros ya publicamos nuestro canon de honorarios, porque con frecuencia a los miembros de la asociación se nos acercan los artistas y me dicen, ¿puede escribir algo sobre mí? Así de cándido, Luis Fernando, así de cándido, se reciben los correos.
Y uno sabe cuán frágil es alguien que le pida una ayuda en ese sentido, ¿no? O sea, uno no va a ser un patán. Entonces uno lo que le dice a la persona es, mire, la crítica como tal es independiente. El crítico es libre de decidir sobre qué escribe. Y no hay forma de que usted pueda comprar ese servicio. Esa es la respuesta profesional. ¿Por qué entonces hicimos un canon? Porque nos dimos cuenta que había otros espacios en que el crítico sí puede cobrar y sí puede ayudar a los artistas. Por ejemplo, la elaboración de un catálogo, la valoración del costo de una obra, los términos de referencia para poder hacer un libro sobre un artista. Entonces, esos son ámbitos, son como 9 ámbitos profesionales en que el crítico de arte puede incidir y hay tarifas internacionales establecidas. Entonces, yo creo que sí hay una ruta hacia la profesionalización de la actividad, y en la medida en que se vuelve una actividad que genera lo suficiente para vivir con cierta dignidad o holgura, esto va a ser mucho más abundante que ahora. Ahora bien, eso no excusa el buscar espacios con los curadores, y yo seguiré tocando la puerta las veces que sea necesario para poder tener esos conversatorios hasta que se den. Lo hemos tenido con el grupo Merchant de Irene Antillón. Creo que empezamos algo también con el grupo de Seni. Fue una primera conversación. Pero definitivamente estos diálogos son importantes. No se tratan de homologar criterios, no se trata de borrar los bordes y la diferencia entre una actividad artística, curatorial o crítica, sino de tender puentes en términos de comprender exactamente lo que a cada uno le toca en la ecuación. Yo siempre he dicho, la comunicación no es para estar de acuerdo. La comunicación es para respetarnos sabiendo exactamente qué estamos entendiendo.